¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Reaccionando a Beulo en 2022. Cosa que llevaba mucho, pero mucho tiempo sin hacer, bastantes meses, incluso años, sin reaccionar a uno de los mejores jugadores del mundo de este videojuego. Y hoy, amigos y amigas, como ya comenté en el día de ayer, eh, hoy en teoría salía la nueva temporada de Bale, esta primera temporada de este año, City que de momento no tenemos información. Oficial Sobre ella, así que por eso estáis viendo este vídeo. Básicamente, eh, bueno, se está diciendo eh, ahora que puede salir la semana que viene, el día 15 de marzo. Igualmente, eso lo tendréis en un vídeo en el día de hoy que lo comentaré, pues de fondo dejando, dejando algún gameplay o lo que sea, porque me parece acojonante. Pero bueno, lo que os digo, eh, subo este vídeo básicamente porque no tenemos información oficial de lo que va a pasar en el día de hoy, 8 de marzo, sobre la nueva temporada de Monbale. No tenemos absolutamente palabra de Ubisoft, así que nada, no. Eh, no tengo ni idea, yo tengo que grabar y me quiero poner a jugar al LoL, sinceramente, no te voy a mentir. Así que nada, vamos a grabar un vídeo reaccionando a Peulo. que la verdad que llevo mil años sin eh, reaccionar a él. Tengo unos agujetas, gente, de verdad, no puedo eh, literalmente estirar los brazos más de como los tengo. Es una completa locura, de verdad, ¿eh? Uf, Ayer me pegué una paliza eh, haciendo deporte y te lo juro que tengo ahora mismo los brazos que no los puedo estirar. Pero bueno, vamos a darle caña, vea, va, yo, para de llorar. Y vamos a ver a uno de los mejores jugadores del mundo, como he comentado antes. Véulo. Llevaba mucho tiempo sin verlo. Y la verdad que ya va siendo hora de pegarle una reacción. ¡Ojo mapa del litoral! ¡Con Wabae! vamos de este pavo. Es increíble. Es increíble. Pero a ver, si os dais cuenta... Es que yo también quiero comentar este tipo de cosas porque... A ver... Eh, realmente a esta gente la pintamos por lo que son, que son Jesucristo jugando al juego, ¿no? Muy poca gente juega como este, como este chaval, como este hombre, como este tío de aquí, ¿no? Muy poca gente. Pero si os dais cuenta, hace cosas que muchos de nosotros podríamos hacer también. Quiero decir, literalmente son decisiones muy buenas, pero sobre todo estilo de juego que nosotros podemos similar. ¿Entendéis? Tipo, podemos copiar. Por ejemplo, no voy a parar mucho más el vídeo, ¿vale? Ni lo quiero tirar mucho para atrás. Pero lo que ha hecho aquí, en todo momento, lo que ha estado jugando aquí, es al puro Prefer. Quiero decir, aparte de que sus compañeros le han dado la información de que está en la, en la, en la puerta de Cachimbas, aquí lo único que ha hecho él ha sido simplemente disparar haciendo Prefer a un sitio, a donde cree, a donde sabe, mejor dicho, que hay una persona. Y al de Aqua, pues simplemente le ha jugado agresivo. Quiero decir, ¡Es Jesucristo! ¡Sí! Pero literalmente no hay casi nadie que juegue como BU como, como a día de hoy. Pero sí que es cierto que muchos movimientos, muchas decisiones. Al final, el R6 se. literalmente. se decide en, en, en lo que nosotros decidimos en cada momento, ¿no? En, en, literalmente el R6 son decisiones que se van eh, eh, tomando durante la ronda, tanto como defensor como atacante. Y depende de esa decisión, te saldrá mejor o peor. Entonces ya no es solo la puntería, el buen game sense que tú tengas, sino las buenas decisiones que tú tomes. Y si os estáis dando cuenta con este tipo de vídeos, vosotros podéis aprender muchos estilos de juego, podéis copiar muchas formas de jugar que a lo mejor vosotros no estáis tan acostumbrados a usar, ¿no? Por ejemplo, esa jugada del Guamai, del literalmente ha sido full a preferir. Es que es lo que os digo, tipo. ¿A qué se refiere con eso? Y a, y a lo que me estoy refiriendo con todo esto, ¿qué es? Que, por ejemplo, lo que tenemos que hacer nosotros, yo creo, es hacer mucho más perifer a las zonas. Quiero decir, no siempre piquear a, a ver quién nos, la, a quién nos la da primero. A quién. quién bueno, quién. Eh, o él o yo. Quién la pega antes. Sino que, literalmente, esto, literalmente nos dice que tenemos que. Jugar de otra manera, ¿sabes? Tipo, hacer mucho más prefer, hacer mucho más wallbang y jugar menos a lo que es el uno para uno. ¿Entendéis? Si os dais cuenta, en todo momento lo que él está haciendo son prefires Es que literalmente son prefer para que. Intente evitar en todo momento lo que es ese uno para uno. Que muy probablemente el uno para uno este, esta persona lo gane. Quiero decir, tiene una, tiene una puntería que literalmente no tiene casi nadie en el mundo en este juego. Pero si os dais cuenta, hasta él mismo, que podría jugar a uno para uno todo el rato, hace muchísimo prefer. Y literalmente es lo que os digo. Yo os aconsejo que cuando os veáis un vídeo de estos, aparte de decir, hostia, qué bueno que es todo lo que tú quieras, también lo analicéis y veáis qué es lo que él hace para matar. ¿Qué es, que, que hace él para ganar una ronda? ¿no? Entonces, es lo que os digo, tipo, no sé, es importante eso, ¿sabes? Aparte de decir que sí, que es muy bueno, que es todo lo que tú quieras, pero para ser bueno necesito hacer algo, ¿entendéis? Y, y es eso, la verdad, simplemente quería comentarlo porque es que, yo sé, no es imposible ser bueno en este juego, amigos, simplemente tenéis que acostumbrar, te queréis ver algún que otro vídeo de Pengu? lo entiendo, es lo más normal, pero aprende viendo a Beulo. O aprende viendo a Pengu. No lo veas sin más. Bueno, depende de lo que quieras eh, conseguir, ¿no? Viendo su vídeo. Pero si quieres mejorar, si quieres ser mejor jugador en el O6, tú, si quieres ver a esta gente de verdad, haces muy bien. Pero no la veas porque sí, o no la veas porque te gusta cómo disparan o como tal, sino analiza mejor el vídeo. En el sentido de que, ¿qué hace esta persona para que le ha salido tan bien la ronda, ¿no? Aquí en este caso, lo que, lo que sí si vemos de, de. Lo que yo más veo de Beulo que, lógicamente, va como súper confiado a todos los uno para uno que él juega, a todos los enfrentamientos que él tiene. Va como súper confi, ¿sabes? Porque él mismo sabe que lo puede ganar, ¿no? Entonces, es muy importante eso, de verdad. Es muy, muy importante, tío, ir seguro a lo que son las cosas. Por ejemplo, fijaos, una cosa muy curiosa que está haciendo en este uno para tres, que él está jugando, ¿vale?, es una cosa, fijaos, cuando se queda uno para tres o uno para cuatro, fijaos lo que hace, ¿vale? Vale, aquí se queda uno para cuatro. Entonces, es él lo que hace en este momento, literalmente, es ir a por las kills. Quiero decir, lo que ahora mismo está buscando Peulo es literalmente intentar matar a todos lo antes posible. Intentar quitarse a enemigos que, por supuesto, si, si lo acorralan y se eh, ponen de acuerdo para pushearle, lo van a matar. Porque, lógicamente, cuatro versus uno es literalmente tipo victoria para los atacantes pero en el momento que estás en uno para 4 del tirón que justo acaba de morir tu compañero los atacantes la gente de por sí se vuelve loca no intenta pusear zonas que no está del todo seguro o que a lo mejor debería de pusearlas con alguien acompañado por ejemplo con esta sofía fijaos ¿lo ves? es como que se confían en el momento que tú entras, en... esto no pasa a todos. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado y a todo el mundo nos ha pasado. El momento que tú estás uno para cinco, tú te confías y puseas todo como loco. En este caso, el defensor lo que hace es pusearte a ti, jugarte más agresivo que tú, eh, que tú a él, ¿entiendes? Porque ahora mismo lo que quiere este defensor es quitarse a la gran mayoría de atacantes posibles, sin ningún tipo de dificultad, entre comillas. ¿Me explico? Tipo, literalmente esta este kill es fácil. La de es, Sofía esta kill es fácil porque lógicamente a la Sofía no le esperaba. Aparte, creo que le pega un tiro igualmente. Pero, literalmente esta kill es fácil. No se lo esperaba a la Sofía por eso la ha matado. Este prefer es tremendo, la verdad. Es increíble, ¿no? Eh, pero quiero ver, quiero ver este clutch, la verdad. Quiero verlo. Uf, ¿qué? ¿lo ves? Es que, por ejemplo, lo que ha hecho la As es una cagada. Lo que ha hecho la As es una cagada. No se tiene que hacer. Tipo, hacer esto, pusear la zona de. Pusear la zona de. De Torre Grande. Estando en un 1 para 3. Por la cara tú solo. Es dropear. Literal. Es dropear. Y a eso a él le viene de puta madre. ¿Sabes? Y ahora es cuando ha llegado tarde su compañero. Y esto lo aprovecha el defensor, ¿no? Entonces es lo que os digo que sí, que es Jesucristo que es muy bueno. Que eh, al 99. Por ciento no vamos a llegar al nivel de, de estos jugadores, pero sí que es cierto que podemos muchas veces sacar el porqué de las cosas y el por qué hacen tal cosa, ¿no? Y tú copiarlas. Que no te van a salir, de más Euro, pero a lo mejor si, la, si lo intentas mucho, sí que lo haces, ¿no? Y sí que lo intentas. Tipo, aquí los atacantes han tenido una suerte. Han tenido una suerte. Esto, esto, mirar esto, ¿vale? Lo espotea el Jackal, ¿vale? Mirad este momento. Mirad este momento. Le espotea el Jackal, ¿vale? Uno para dos. Le espotea el Jackal. ¿Vale? Vamos, un. Le espotea el Jackal. Los atacantes ya saben de su posición. ¿Vale? Mirar lo que hace el back. Atentos. El back, ¿eh? Atentos. Atentos, ¿eh? ¿Vale? Le hace como. Literalmente le intenta magar. El, el Jackal le hace como un... ¿Sabes? Tipo, le mete miedo, sin más Se pega para... Y se va No, no le intenta jugar al, al enfrentamiento Normal, lógico Está esperando a su compañero Mirad Atento a lo que hace el Back ¿eh? ¿Vale? Se va para atrás El Jackal se va para atrás Y el Back pusea ¿Entendéis cómo va esto? Tipo, literalmente esto es sinteada Por parte de los atalantes No puede irse tu compañero hacia atrás Y tú pusear ¿Por qué? Porque estás jugando al uno para uno y te la estás jugando al 50-50. Y si te encuentras a una persona como veblo que las pega, te la va a pegar. Y es así. Entonces, literalmente, muy bien, muy bien. lo que tenemos que aprender nosotros es a cómo llevar estas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer en estas situaciones? Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esto. Esto es una cagada de los atacantes. ¿no? Que el back le puse aquí al, al Castle no tiene ningún tipo de sentido cuando el Jackal está reculando para atrás. No tiene ningún sentido. Se queda en uno para uno y el Jackal gana de milagro No hay más, ya está, pero aquí la ronda Era 50-50 La ronda era para Beulo prácticamente Porque aparte tiene la motivación esa de que es Jesucristo Y se ha cargado cuatro, pero Sabes, no sé, son cosas Tío, que, que me mola de vez en cuando Hacer este tipo de vídeos y analizar a los mejores Porque No es solamente una reacción diciendo Hostias, qué bueno que es, tal, no sé qué Sino es una reacción analizando Lo que hace el mejor para que nosotros, los mortales, lo podamos hacer también. Y es que lo más seguro es que no nos salga. Es, es, es una realidad. Pero, joder, ¿y esta gente cuánta veces, cuántas veces habrá muerto? ¿Cuántas veces habrá intentado hacerse un clutch uno para cinco y no le habrá salido? ¿Cuántas? Tipo, es que también hay que mirar eso, tío. También hay que mirar eso. ¿Sabes? Tipo, también hay que mirar eso. Aquí buena entrada que ha hecho él, la verdad, no hay más. Tipo, muy buena entrada. Al fin y al cabo, hay veces donde no te conviene hacer mucho ruido. Y pues bueno, los defensores están despistados y, y lo haces bien, ¿no? Hostia, tengo un dolor en los brazos, gente, no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. <laughs> Pero es eso, es lo que os digo, tío. Tipo. No es una... A mí no me mola... De vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos Porque no me mola pegar una reacción al mejor Diciendo, hostia, ser el mejor A mí me gusta pegarle una reacción a una persona que es el mejor Explicando el por qué es el mejor ¿No? Tipo, es así ¿Sabes? Para que vosotros sepáis por qué es el mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, ese 1 para 4 que se ha hecho Beulo Lo ha hecho porque es el mejor Quiero decir, porque ya ha jugado tantos 1 para 4 1 para 5 Que sabe jugar los 1 para 4 o los 1 para 5. ¿Sabes? Entonces, son cosas, tío, que me mola mucho ver, que me mola mucho analizar, porque creo que soy una persona que, pues sí que es cierto que esas cosas las puede detectar, porque yo llevo mucho tiempo jugando y sé más o menos cómo suele jugar la gente, pero que tampoco me creo yo aquí, Jesucristo, pero sí que es cierto que llevo tiempo jugando y sé más o menos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, eh... ¿Te ¿Puedo explicar una jugada de esta persona? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho lo otro? Yo creo que sí, yo me veo capaz. ¿Sabes? Entonces... Eh, no sé, la verdad. Aquí fijaos, fijaos. Es que fijaos la diferencia de esta jugada a la que hemos visto antes. Es que es en el mismo mapa, pero ahora veo uno atacando. Es que es increíble. Quiero decir, fijaos la diferencia de quién está jugando. ¿Cómo juega una ronda 3 para 1? Eh, Quiero decir, fijaos esto, ¿eh? Es que es una completa barbaridad. Esto, realmente, es que fijaos la diferencia que hay de cada jugador y por qué cada uno está donde está y por qué cada uno es Jesucristo y el otro pues tiene sus, sus complicaciones, ¿no? Pero, fijaos cómo juegan esto. ¿Sabes? Fijaos cómo juegan esto. Una persona en Torre Grande, muerto Torre Grande. 3 para 2. Se carga el Jagger, piquea, se lo carga. Bien, 3 para 1. Atentos a lo que hace Webula aquí. Atentos, es increíble. Atentos, se carga la, el Banshee de Melusi y mirad lo que hace, tío. No pusea ni va a pusear hasta que no le digan dónde está el tío. Literalmente va a hacer eso. Y no he visto el vídeo. No va a hacer, vamos, hasta que no le digan Dónde está, de hecho me voy a quedar callado A ver si escuchamos dónde está el callout Tipo, 100%, o el tronea, tiran flores Lo que sea, atentos no. o, a... Vale, va a tirar Vale, ya está, ya saben dónde está Te he tirado una granada de impacto, puede estar en dos posiciones O está en construcción O está dentro de punto, dentro de la bomba pequeña Ya sabes dónde está Ya puedes pushear por principal Ya puedes entrar por diferentes sitios Vamos a seguir viendo la ronda You, you push front yeah, go front. Take care. ¿Lo ves? Tipo, se van a pushear freezer, se van a pushear congelador, porque ya saben dónde está. Quiero ver si se van los dos juntos. Yo me iría a los dos juntos. No ir los dos juntos me parece entear. ¿Vale? Pero fijaos cómo no pusea, Veullo. Es que no pusea incluso sabiendo dónde está, porque sus compañeros no le pueden hacer la refrag. Es que es literalmente lo contrario que lo que hemos visto antes. Literalmente lo contrario. O we we no? water, huh? Vale, se iría por principal. Bien, deciden ir por principal los dos. Los dos. Se mueve. Se mueve, se va por ellos y aquí es cuando pusea a Beulo. ¿Por qué? Porque lo, lo escucha. Ahora mismo el defensor está en 1-1 un para 3, ha escuchado que hay gente en principal y se da la media vuelta. ¿Qué pasa? Que Beulo sigue en torre grande, entonces eso lo aprovecha para pusear él. Porque muy probablemente el defensor no lo escuche que esté bajando a por él, él en este caso Beulo. Y cuando literalmente lo vea el defensor a Beulo. Veulo lo va a tener enfrente ya y lo va a matar ¿Sabes? O en este caso a los atacantes Pero la cosa es, fijaos cómo han jugado Esto, es que qué completa barbaridad Y qué completa diferencia hay entre jugadores y jugadores Es que por eso uno está Donde está y otro está donde está, porque son Pequeñas equivocaciones, pequeñas decisiones ¿Qué dices tú, es que te deciden Una ronda, tío, te deciden una ronda De verdad Y es así eh, Voy a adelantar el vídeo, ¿vale? Bueno, quiero seguir viendo Es que me mola mucho esta partida de Noriega que juega, qué buen tiro es que es muy bueno, tío. Es que tiene un game sense tremendo, tío. Toma decisiones muy buenas. Casi nunca falla. Y encima tiene una puntería increíble, pues in security, quiero decir. Though, es que es bueno en todo, tío. Es complicado ser bueno en todo, eh. Qué completa barbaridad, tío. Qué completa barbaridad, tío. Es bueno en todo, gente. Qué completa locura, tío. Qué completa locura. Es increíble, eh. ¿Cuántos jugadores habrán como Veulo tan completos, tío? Yo creo que muy pocos Es que hay muy pocos jugadores así, tío Que sean tan buenos en todo, tío Buen game sense Buen aim No sé, tío tipo, Es increíble, tío Es increíble, hay pocos jugadores así, tío Qué locura, eh Qué locura, tío Qué completa locura, tío pues chavales, yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo, ¿no? Me gustaría acabar la partida de esta, Obregón. No sé si voy a poner más clips. Mirad cómo juega el Prefer, ¿eh, chavales? Mirad cómo, mirad cómo juega el Prefer, ¿eh, chavales? Sabe que está contra un mute que tiene una escopeta. Lo que quiere evitar él son las cercanas distancias. ¿Por qué? Porque la escopeta te revienta. Entonces, el pavo, fijaos lo que hace. Quiero decir, fijaos lo que hace. Atentos, lo ve. Desde el momento que lo ve. Ya está haciendo brief. Perfecto. Perfecto. Muy bien jugado. Si es que no. Por... Le dan el of de que hay una persona en meeting, creo. Sí. Está en cocina. Sí, ha rotado para atrás. Se va para la zona de torre grande. ¿Qué? Bien, eh. No, no more, no Bien. Pero fijaos cómo juegan de tranquilos y de pausados, eh, gente. Es que es muy importante eso, tío. No precipitarte, no tomarte decisiones randoms. Fijaos cómo se. Compre... Fijaos cómo se. ¿Cómo es la palabra, coño? Cómo se, ¿Cómo se. C cómo se pone de acuerdo con su compañero? Tipo, para pushear. Fijaos, eh. Fijaos lo que dice. Yo no tengo ni puta idea de inglés, pero entiendo. ¿Are you ready? Entonces, tipo, están preparados los dos. ¿Sabes? ¿Estás preparado para piquear? Oh. Es que esto es la definición de buenos jugadores, buena información y buen equipo en general. No tienes información. ¿Qué haces? ¿Ponerte de acuerdo con tu compañero para pu eh, pushear los dos juntos? y limpiar sitio, limpiar esquinas, limpiar habitaciones. ¿Qué pasa? Lógicamente estás entrando a una habitación sin dronear, entonces no sabes dónde está el tío. Pero por eso mismo te has puesto de acuerdo con tu compañero por si mueres el compañero ya sabe dónde está y así lo puede matar. Efectivamente es lo que ha pasado. Tipo, es que es la definición de de, de, de eso. Tipo, la definición de eso, ¿sabes? Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Nada más. Está perfecto. Está súper bien jugado. ¿Sabéis? Entonces, lo que os digo bo... es eso, la verdad. Gente, 19 minutos grabando, bro. Bueno, vea, va Terminamos de ver el vídeo ya Terminamos de ver el vídeo 20 minutos grabando Esto es increíble, la verdad Esto es increíble, eh Cuando me da a mí para hablar bueno, Esto es increíble, tío es Que lleva tiempo sin analizar eh, o oh, sin analizar, no Yo no suelo hacer mucho estos vídeos Pero, tío, me apetecía, tío Porque es que estoy hasta la polla Y las relaciones de, 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 de jugadores pros Diciendo, guau, es Jesucristo Guau, no sé qué, no sé cuánto. Me da pereza, tío Yo me... Joder Pienso que soy una persona que sabe del juego, no soy Jesucristo ni mucho menos, soy una puta, una puta mierda, pero sí que es cierto que sé del juego y sí que es cierto que sé el por qué se hacen algunas cosas. Tío, pues me gusta analizar a los mejores, porque muchos de vosotros, a lo mejor, a muchos de vosotros os ayuda a eso. ¿Entendéis? Entonces me parece la polla. O sea, me parece la polla. Este tipo de vídeos me parecen increíbles, de verdad. Pero bueno, gente, eh, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis el vídeo original abajo en la descripción por si os interesa. ¿Vale? Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Eh, eh hermano, ¿qué pasa? Ahí me ha pasado la voz? Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós, adiós.